Santiago, buenas noches República Dominicana, buenas noches Puerto Rico, buenas noches Estados Unidos, buenas noches Europa. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas al Toque de Queda, señores, el programa de las exclusivas y los estrenos del Cibao. Noches con Patty, qué manera tan especial y conmemorativa de dar inicio nuestra segunda semana conmemorando el verano. Porque como somos el único programa, el programa de las exclusivas, el nuevo concepto, el nuevo estilo y la nueva era de hacer televisión, hemos traído desde el mar en exclusiva a la sirenita Ariel. Ariel, buenas noches. Sabíamos que usted no podía elegir otro escenario en el Cibao que no fuera Noches con Patty, un poquito del mar, un poquito del verdadero sabor en este escenario, dándole un giro de 180 grados a la televisión del Cibao y del país. Para tus eventos, para tus cumpleaños, para darle ese toque mágico a cada uno de tus momentos especiales, Estrella Animación, al igual que yo, presente en mis mejores momentos. Miren qué personaje tan alegórico, tan pintoresco y tan colorido para dar la apertura a nuestra segunda semana del verano. Pueden seguir a Estrella Animación en todas sus diferentes plataformas y llamarla para todos tus momentos y eventos especiales. Nosotros desde un poquito del mar, en el escenario que definitivamente se ha ganado el corazón, se ha ganado el respeto y se ha ganado el respaldo de todos ustedes, Noches con Patty, les invitamos a que nos acompañen a protagonizar y a conmemorar esta entrega tan preciosa, televisión a otro nivel, con producciones a nivel internacional, la nueva era y el nuevo concepto, la nueva cara de hacer televisión en el Cibao. Bienvenidos, Noches con Patty, con el verdadero sabor del verano. Porque en Noches con Patty, con la reina de la televisión, Patricia Ruano, cada semana damos cátedra e invitamos a los productores a aprender en nuestra universidad de cómo se hace la verdadera televisión en el Cibao. Ahora, no solo daremos cátedra, daremos palo tras palo, tela tras pela y hasta sus chancletazos también. Tomen asiento que la nueva era de la televisión en el Cibao acaba de iniciar. De esta manera, les enseñaremos cómo es que se le entra el agua al coco. Cuando hablamos de merengue en la República Dominicana, tenemos que hablar de una de las orquestas más importantes y aclamadas por el público de todos los tiempos. Con una impecable calidad y una propuesta única, aportando buena música y excelentes interpretaciones en nuestro país. Cuando hablamos de merengue, tenemos que mencionarlos. Cuando se escucha merengue, tenemos que escucharlos. Y cuando se baila merengue, definitivamente sus canciones tienen el verdadero sabor. En el escenario más importante del Cibao, recibimos a la orquesta número uno de todos los tiempos. Ellos son Sin Fronteras. Qué bonito sería poder volar a tu lado, ponerme y a cantar. Como te veo, ay, qué bonito cuando te siento. Qué bonito sentir que estás aquí. De regreso con todos y cada uno de ustedes en la noche de hoy en nuestro exclusivo escenario de Noches con Patty para protagonizar y engalanar esta entrega de nuestro verano. Cuando hablamos de la palabra merengue, tenemos que mencionarlos. Cuando escuchamos el merengue en nuestro país, también tenemos que escucharlos y recordarlos. En exclusiva con todos nosotros y para todo el Cibao y el país,
recibimos a una de las orquestas y agrupaciones más importantes y significativas de todos los tiempos, Sin Fronteras. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, Patti, muy agradecido de estar aquí con ustedes. La verdad que ya anhelábamos ser parte de este programa tan importante, no solamente del Cibao, sino de todo el mundo, porque nos están viendo mucha gente. Sí, Miguel. Señor, y es el único programa que tú vienes, y desde que tú vienes te encaquetan un plato con algo. Ay, pero o sea, digo, pero este es el recibimiento, qué chévere. Gracias. Se rompe ¿qué la detalle? Dieta desde la puerta. Se rompe la dieta. Chévere, y déjame qué bueno. Decir, yo no sé si esto fue simbólico, pero esto me lo pusieron a mí, me dijeron, esto es tuyo, y yo creo que tiene que ver mucho con mi signo zodiacal. Míralo ahí donde está. Excelente, Pisces. Excelente. Sí, coincidió conmigo. Oh, por eso es que a ti te gustan mucho los Pisces. Y los pescados. Sí. Y los pescados. Bienvenidos a El Cibao. El Cibao es El Cibao. Noches con Patti es Noches con Patti. Vamos a conocerlos en la noche de hoy. Una entrevista esperadísima en sintonía, más de 80 medios digitales, los principales de República Dominicana. Vamos a conocer y que toda nuestra selecta teleaudiencia también les pueda conocer. En la década de los años 90 surge Sin Frontera, una agrupación, un estilo innovador, un estilo que cautivó y se ganó no solo el corazón, sino el respeto de todos sus seguidores y de todas las personas que escuchamos el buen merengue. Háblenos de los inicios de su carrera. Pues fíjate, Sin Fronteras en particular surgió, como bien lo dices, a mediados de los 90, en el 96. Antes de yo ingresar al grupo, pues Miguel Ángel fue primero... Estábamos ahí esperando. Esperando ya que se completara el cuarteto para arrancar en julio del 1996. Pero qué memoria tan buena, qué bien. Continúa. Para mí fue una alegría increíble, pues, participar de esta orquesta con la cual todavía estamos trillando. Y es un honor para nosotros estar aquí compartiendo contigo en esta noche tan importante contigo, Patti. Gracias. Mi experiencia con la orquesta ha sido una maravilla, la verdad. Ha sido una muy bonita experiencia en la que he tenido la oportunidad de expresar mi arte y de conocer a muchísima gente que gusta de él. Excelente. Y yo creo que lo más importante de haber participado de esta agrupación, que a pesar de haber surgido en los 90s, todavía hoy en día permanece en los corazones de mucha gente, es el tipo de música que nosotros hacemos. En primer lugar, es merengue dominicano, y es un merengue con unas letras depuradas que no atenta contra la moral, que tanto se ve hoy en día en la música que está más en boga. La verdad es que nosotros nos sentimos orgullosos de lo que hemos conseguido hasta el día de hoy, de lo que hemos logrado. No nos sentimos conformes, pero sí orgullosos de lo que hemos conseguido al día de hoy, y sobre todo lo que es el reconocimiento de la gente que escucha nuestra música, nuestros seguidores que son fieles y que siempre andan buscando noticias nuevas de Sin Fronteras. Excelente. Así es, y para qué conformarnos si podemos seguir dando muchísimo más de nuestro arte y nuestra música. Todo el pueblo dominicano, saludar a todo Santiago. Qué chévere volver a Santiago, es una experiencia. Quiero ir a Santiago de noche. Miguel Ángel, sabemos que con un repertorio inmenso de canciones, grandes interpretaciones, no solamente escuchadas y sonadas en nuestro país, con un auge impresionante en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Sudamérica. Saber que son protagonistas y portadores del buen merengue, de la buena música en nuestro país, ¿qué significa eso en su vida y para usted como artista? Muchísimo, puesto que uno comienza a trabajar desde acá, desde nuestra sede principal, aunque de inmediato tuvimos la oportunidad de estar en todos los Estados Unidos. Y se te olvidó algo muy importante, un público maravilloso que nos quiere y nos apoya, que es el público de las Canarias, Europa, excelente, excelente. España. Para mí, en lo personal, ha significado muchísimo el hecho de poder plantar bandera con nuestro género en otros países y que sea tan valorado
y que le tengan un lugar muy especial a este trabajo que nosotros hacemos en este género. Muy bien. Eddie Manuel, sabemos que ha caracterizado y protagonizado inmensas canciones y temas musicales, pero si le preguntáramos en exclusiva en la noche de hoy, ¿cuál ha sido ese tema, el que usted considere que marcó ese antes y ese después de su carrera como artista? ¿Cuál sería ese? Yo creo que Tanto Amor. Una canción, composición de Giancarlo Núñez. Excelente. Con una producción videográfica de, ¿cómo se llama? De Jay-Z Barros en Miami. Un tema que fue hecho con una calidad visual en su momento, fuera de lo común, de lo que se estilaba, porque fue hecho a película. Y fue una canción que Miguel había rechazado antes, que no le gustaba, y me tocó pero, a mí cantar. Pero afortunadamente hiciste un increíble trabajo, y es verdad, fue una experiencia increíble trabajar con este productor musical y hacer este video. En aquel entonces fue algo maravilloso. Para nosotros este tema fue muy bueno porque se popularizó mucho en HTV, que estaba muy, muy, muy en su momento. Uh-huh. Y nosotros éramos de los temas principales que sonaban en HTV. Entonces fue un tema muy reconocido en toda Latinoamérica y Europa. Excelente. O sea que fue una gran cosa para mí en lo personal haber cantado este tema. Claro, no voy a minimizar ninguno de los temas de Sin Fronteras, porque todos para mí son buenísimos. En lo particular, soy admirador de ese caballero que está ahí también, del señor que está mirando hacia otro lado. Soy admirador de sus canciones, y de hecho cuando me ha tocado, incluso las he interpretado también, porque me gustan todas. Yo quiero que vean. Igual. Yo quiero hacer una excelente referencia y recomendación. Esta decoración, una decoración, señores, exquisita, chicos, de novela, en manos de la gran profesional de Yeribel Decoración. Vamos a mostrar, por favor, este arco de globos tan precioso, en especial para ustedes, para los muchachos de Sin Frontera. Pueden seguirnos, pueden contactarnos, @ Yeribel Decoraciones y Eventos. Ahí pueden ver nuestro hermoso y glamuroso trabajo. Contáctanos al 829-398-1713. Somos organización, asesoría, montaje y animación de eventos, Yeribel Decoraciones y Eventos. También debo de recomendarles en la noche de hoy a una empresa líder en República Dominicana. Si quieren embellecer sus negocios, vitrinas, remodelaciones, farmacias, liquor store, para eso se encuentra el empresario líder también de República Dominicana, el señor Jorge Herrera, JR Display, vitrinas y remodelaciones. Les invito a que sigamos compartiendo, que sigamos disfrutando con la calidez y sobre todo con nuestro eslogan, el verano que llega e inicia en Noches con Fati. Seguimos conociendo, seguimos disfrutando y celebrando esta noche única junto a Sin Fronteras. Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito sentir que es. Señores, el verano inicia, el verano llega, el verano está en Noches con Fati. En la noche de hoy, en una partida, señores, aquí han hecho apuestas, ustedes no se imaginan. Bueno. Hasta los trabajos han puesto en juego. Bueno. No me digas. Lo grande del caso es que a mí no me han preguntado si yo sé jugar. ¿Cómo que le dicen a eso? Pin, tin, tin. Este es el dominó. ¿Saben ustedes jugar dominó? Bueno, ya nosotros tenemos que tirar para adelante como Dios nos ayude. Mira, aquí dice Noches con Pati. Noches qué chulo, con Pati. Qué bonito. Pero siete fichas, ¿verdad? Tres. Siete, nos fuimos. Seis. Siete. A mí me dijeron que usted hace trampa, señorita. Ay, Dios. Pati. Elena, ¿qué es lo que tú estás haciendo me conmigo? Me han dicho que aquí hay un problema, que hay que fijarse bien, que la ficha suya, de que mire, de que la ficha suya se dobla. Se dobla, no. Aquí hay cámaras por todos los lados, limpio. Doble seis es el campeón. Que yo nunca he jugado esto de verdad. El 7, 4. Son 7, ¿eh? Son 7. El doble. ¿Por qué no nos guardaron una baraja? Vámonos con esto. Ok. Viene doble 6, ¿quién levanta tiene? El micrófono. Yo lo tengo aquí. Tú sabes que el que sale gana. Está ahí el trabajo a enfocar. Aquí, 6. ¿Quién va? Una pregunta. Yo voy aquí. Dale, la dama. Yo voy aquí, pero con mi pregunta en mano. Ajá. Cuando Miguel Ángel se sienta con sus padres y le dice, mamá, papá, quiero cantar, quiero ser artista,
¿Cómo coincide? ¿Pero ese es para mí o para usted? Para usted. Okay, mi corazón. ¿Cómo reaccionan sus padres cuando le dice que quiere ser cantante? Afortunadamente, Patty, lo he contado en otras ocasiones de mi historia. Mi papá y mi mamá, mi papá era músico, le gustaba la música y pues no fue tan tedioso algo como eso, ¿no? Realmente él fue quien influyó en mí para yo introducirme en el mundo de la música, porque él era quien me validaba cuando era niño, que tocaba la guitarra y me decía, ven, canta. Y mi mamá que la escuchaba cantar y a mis hermanas también que la escuchaba cantar. Excelente. O sea que ahí yo estuve becado, apoyado. Manuel, un niño intrépido, un niño carismático, niño original que desde muy temprana edad cantaba en los coros de su iglesia, ganaba los festivales, tocaba instrumentos musicales. Saber que desde pequeño llevas esa pasión contigo, ¿qué significa? Tremendo. O sea, yo honestamente en mi infancia, pero muy infante, no, desde antes de Pedro Infante. Sí. Yo tenía muchos anhelos con la música. Tenía muchos anhelos con la música. Pero el tiempo pasó y increíblemente mi padre, que era mi influencia a nivel musical, que me compraba los instrumentos musicales, a posteriori no quiso, no le gustaba que yo estuviera sumergido en el mundo de la música, pues estaba ya después de grandecito en la universidad y todo eso. Y su sueño era que yo me graduara de la universidad, ejerciera una profesión en otro tipo de carrera. Pues fue bastante difícil, pero con el tiempo se fueron acostumbrando y me dieron el visto bueno, me dieron su bendición. Y yo la verdad que logré que lo aceptaran y me siento bastante bien con ver su rostro cuando me ven en la televisión y se sienten orgullosos de lo que hoy en día yo he podido hacer, gracias a Dios, porque me incliné por un género musical donde de lo que ellos pueden sentirse orgullosos, porque excelente, porque lo pueden escuchar tanto niños como adultos. ¿Con cuál es la primera persona que conversas, que te sientas y le dices, yo quiero cantar, yo quiero ser cantante? ¿Cuál es la primera persona que se entera? La verdad, comencé cantando en el coro de la escuela donde estaba. El profesor que daba la clase de música me contactó, me excelente, identificó. Luego en la iglesia también hice una audición, en la parroquia donde cantaba. Yo fui, hice una audición. Aquí y ya llevo, luego hice varias audiciones en el Hotel Jaragua y ahí pues me contacté con gente muy importante. Y luego pues me contactan a mí para venir a la orquesta de Daris y la banda Show, que se convirtió posteriormente en Sin Fronteras. Excelente. O sea, fue tanto esfuerzo mío como esfuerzo de las personas que sabían de mi trabajo. Miguel, ¿sabes que? Perdón, Pati, que interrumpa. ¿Sabes que anoche me pidieron mi biografía y justamente me costó desarrollarla bien pensando en lo mismo? Cuando me hablan de mis inicios, que Sin Fronteras, Daris y la banda Show, lo que posteriormente se convierte en Sin Fronteras, porque no fue más que un cambio de nombre. Excelente, excelente. Un cambio de nombre y de administración, y por de supuesto. Administración. Claro, nuevo equipo, sí, de manejo y todo eso. Claro. Y eso fue, bueno, a veces a uno se le cruzan los cables cuando tiene que hablar de ciertas cosas. Pero es que es tanto lo vivido que a la hora de resumir, porque el tiempo en televisión es muy corto, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Y cómo recorto tanta experiencia vivida? La verdad que sí, que nosotros hemos sido muy afortunados por la oportunidad de trabajar juntos y a la orquesta en la que estamos. Ha sido una bendición. ¿Qué no le puede faltar a Eddie Manuel a la hora de subir a un escenario? Agua, es lo agua primero. Agua. Una toallita para el sudor, porque somos estridencia pura en un escenario y se sabe que lo que vamos a hacer es sudar, pero de sí, a mucho. Sí. Entonces necesitamos agua, toalla. Excelente. Bueno, aquí llevo yo. Vamos ¿cómo a ver, vamos? A ver quién es que está haciendo trampa la noche de hoy. Nadie está vamos haciendo trampa. Vamos a ver, aquí Miguel la gente, Ángel. Aquí somos muy serios. Voy yo ahora. El Ángel, llévanos, Miguel. Espérate, voy yo, míralo ahí. Elena, las apuestas, vamos. Bueno.
Ay, papá. ¿Lleva o no lleva? Yo creo que aquí hay alguien que jugó de 5-4. Señores, llevo doble 4 también. A mí me dijeron como que alguien hace trampa. Hay alguien que le queda menos. No, pero tú no estás hablando de ella. No, yo no he hecho trampa. Aquí todo el mundo me está grabando, ¿verdad? No. Nosotros somos serios los tres. Pero aquí se sabe que el que va a ganar, yo no sé quién es porque yo no voy a ser. Usted. Ay, Dios mío, Jesús. ¿Un buen artista nace o un buen artista se hace? Yo creo que ambas cosas. De alguna forma la llamita está por ahí dentro y entonces a papá Dios a veces se le va la mano con algunos más, con algunos menos. Se trabaja y se hace uno con el tiempo, entonces con prácticas, con disciplinas, con estudios. Pero esa llamita ya estaba ahí hace rato. Yo quiero, muchísimas gracias también por permitir que el público les conozca de una manera tan profunda e intensa en la noche de hoy. Este mobiliario tan hermoso, especialmente para ustedes en exclusiva, la protagonista es la profesional de Yese Eventos y Alquileres, todo lo que necesitas para tus eventos. Miren qué espectáculo, qué belleza. Una preciosidad, pero lo más chulo es Ariel. Novela, Ariel. Nadie habla de Ariel. Y yo con Ariel tengo una confraternidad. Pregúntale, ¿verdad, Ariel? Ella habla, Ariel. Ariel, qué linda, y es parte de este esfuerzo también. Qué chévere. Ariel, como somos el programa de las exclusivas, hasta del fondo del mar en exclusiva le trajimos a Ariel rompiendo, rompiendo rating en la televisión. De Para Cibao. Nosotros los pececitos. Los pececitos también. Quiero entregarle un obsequio hermosísimo, unos regalos bellísimos personalizados, Elena, que les envían los grandes profesionales líderes de Arte Taíno, la tienda líder a la hora de adquirir una artesanía, un souvenir en el Cibao. Wow. El Cibao es el Cibao y noches con Pati Miguel Ángel. Venir de Santo Domingo, que nos traten también, pero vamos a ver, ¿podemos verlo? Claro. Ok, venga, vamos a ver. Pero mira esto, mira, esto fue incluso combinado, patín y todo. Nos informaron. Mira esto, mira. A ver, Eddie Manuel, usted denos el visto bueno. Es un bueno regalo que lo necesito en mi casa. ¿Sí? Para poner las llaves. Esto está magnífico. Mira qué chulito. La guirita, ay, Dios mío. La maraca, la acordeón. Mira Dios qué mío, mira, gracias. Miguel. Gracias. Un espacio. ¿Sabe a dónde me transporta? ¿Sí? A ver. ¿Sabe a dónde me transporta esto? ¿A dónde? Esto me transporta. Déjame ponerlo aquí para que la gente lo vea. Esto me transporta a mi infancia justamente, porque me lleva a Jarabacoa. Jarabacoa. Mira, me recuerda a mi pueblo natal tan mío, pueblo que me dio la vida. Sí, con mucho cariño para qué ustedes, bonito. Un rinconcito de Santiago y del Cibao en sus hogares. Muchas gracias. Esto lo voy a atesorar, porque justamente esto es lo que hacíamos mis hermanos y yo. En Jarabacoa, yo tocaba la tambora, mi hermano tocaba la guira. ¿Dónde es? Aquí. Ahí, sí. Aquí, mi hermano tocaba la guira y cantaba. Yo cantaba. Mío, mira. Eso se lo envían con mucho cariño las personas de Arte Taíno, que son sus fans número uno. Ay, Arte Taíno, muchas Arte gracias. Taíno, toda esa emplomanía hermosísima. Gracias de corazón. Gracias. Nosotros seguimos disfrutando, seguimos apostando, seguimos terminando esta partida, seguimos conversando y disfrutando de la buena música de Sin Fronteras. El próximo en poner es... Ay, Dios mío. Soy yo que voy. ¿Usted? Yo voy. Eddie Manuel, Miguel Ángel, vamos a ver. Ustedes no se vayan a mover, que el verano sigue. Noches con Pati. A ver quién se declara ganador. No se vayan a mover. Yo llevo. Porque tu amor... Pati, con la buena música, el verdadero sabor, el verdadero merengue de nuestro país en compañía de Sin Frontera. Bienvenidos, chicos. Dicen los muchachos de aquí para allá, de allá para acá, la cena con Pati. No, pero esto es una cosa que no tiene nervioso nosotros. Y eso que no alcanzó el tiempo para mostrar ese manjar de hace un rato. Qué rico que estaba, porque esto es ya...
pa cerrar, ¿no? Así y el es, postrecito así que es. Está esperando, pero riquísimo. Esta wow. delicia nos las envía a Comer Picaderas, un negocio líder en esta ciudad corazón. Oh. La empresa líder a la hora de adquirir y comer una picadera, Comer Picaderas, a seguirla y a contactarla. Vamos a probar esta delicia, chicos. Bueno. A Comer fin, Picaderas. Por fin nos dieron el visto bueno, vamos. Ustedes califiquen. La cena con Patty, primer programa de televisión en hacer una cena completamente en vivo en televisión, Noches con Patty. Califiquen ustedes. La verdad que yo pretendí el suave, pero no creo, ¿no? Nos rompemos la dieta, riquísimo. ¿Verdad? Delicioso. Exquisito. Wow. Qué rico. Un día en la vida de Miguel Ángel, desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿cómo suele ser? Suelo levantarme. ¿Lo más importante? Suelo levantarme muy temprano, por lo que suelo acostarme muy temprano. En la mañana muy temprano, lo primero que hago, pongo cantos gregorianos y leo las lecturas diarias. Reflexiono, luego me voy a correr, luego de allá para acá tal vez medito un poco. Me pongo a estudiar porque también estamos en el área de la psicología clínica. Ahora estamos haciendo psicoterapia familiar y suelo dedicar mucho tiempo a leer y a los estudios, a estar en casita tranquilo. Paso mucho tiempo en casa. Excelente. Afortunadamente, tranquilo. Soy una persona que está tranquilo. Muchísimas gracias, Eddie Manuel. ¿Qué no le puede faltar a un buen artista? Estudio. A un buen músico. Estudio. Si usted ya, papá Dios le regaló el talento, yo creo que, y no solamente en la música, en cualquier ámbito de la vida, si usted tiene un talento cualquiera, tiene que cultivarlo, tiene que estudiar, prepararse para ejercer de buena manera y profesionalmente lo que usted se va a dedicar. Sé que ha tenido, Eddie, múltiples canciones, múltiples interpretaciones. Pero si le pidiéramos en exclusiva, tenemos a todo el Cibao en sintonía en esta noche, que nos cantara un pedacito de la canción más especial y significativa de su carrera. ¿En una canción? Wow. La verdad que tengo que pensarlo porque han sido varias las que han sido especiales. Pero yo creo que, como te mencioné hace un rato, la más especial entiendo que es esta que dice... Una rosa en la mano, escondida en la espalda. Una noche en verano, embrujaste mi alma. Todavía recuerdo ese primer momento. Se hizo de madrugada y yo sobre tu cuerpo. Tanto amor que guardo en la distancia. Tanto amor dormido en nuestra cama. Tanto amor que no tiene sentido sentirlo si no estás conmigo. ¡Bravo, señores! Cuidado al salir, tenemos el parqueo lleno, el estudio de prensa, no es mentira, está lleno los pasillos, ustedes se van tirando, se van turnando con todas las personas que tenemos aquí, no sé cómo se enteran. Elena poquito, no puede subir poquito. Las promociones antes del programa porque los muchachos ahora están que tomen en sus un distancia apuro. Para cómo está el la distanciamiento cosa. Sí, social y qué bueno saber que se está haciendo el trabajo tan hermoso que claro. Son tan queridos y nosotros tan respetados también en el Cibao. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, de antemano y entre paréntesis, decirle a la gente que aquí estamos sin mascarillas, pero seguros porque ya nos vacunamos y exhortándole a la gente que no lo ha hecho, claro que, sí. Que por favor vaya y se vacune para ver si salimos de este letargo y podemos hacer una vida a una nueva... Generación. Sí, una nueva humanidad. A una nueva, es una vida nueva que vamos a vivir, porque ya no puede ser igual que antes. Esta es una nueva realidad, así que vamos a vacunarnos, señores. Así es, todos aquí estamos predicando con el ejemplo. Una canción sin palabras expresada en Miguel Ángel. ¿Cuál sería esa canción también que definitivamente le ha llegado a su corazón como artista? Sin hablar, cantado. Nuevamente el amor ha tocado mi puerta. Otra vez la ilusión a mi vida regresa. Repito.
Tiquetearé de campanas en el interior. ¿Cómo dice el camarógrafo que estaba cantando? Te me has metido con ganas en el corazón. Tu sonrisa transparente me han robado los sentidos. Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido. Pati, siento que piso entre nubes de algodón. Siento que vivo porque tú me correspondes. Porque ¡bravo! Las noches son con Pati. Muchísimas gracias, muchachos. Seguimos conociéndolo, seguimos disfrutando. Aquí vamos a tener que hacer algo. Una hora no nos es suficiente, de verdad. Muchísimas gracias por permitirnos conocernos en la noche de hoy de una manera tan hermosa. No podíamos haber elegido otro escenario, otros intérpretes que no fueran ustedes, de verdad, para que nos acompañaran en la noche de hoy. Gracias, de la para alma, nosotros es una alegría inmensa estar aquí contigo, de verdad que sí. Gracias a ti por invitarnos. Gracias. Ha sido una experiencia maravillosa, ¿sí?, el que nos haya invitado. Hace mucho tiempo que no estábamos en Santiago, así que gracias del alma, de verdad. Y por el trato súper especial, el único programa que nos recibe con picaderas. Picaderas, ¿sí?, y postres, ¿eh? Postres. Hey, gracias del alma. Gracias, de Santiago, de corazón. Vamos a seguir degustando de esta delicia y ustedes no se vayan a mover de Noches con Pati. La Sirenita Ariel, en representación de Estrella Animación, una empresa líder en esta ciudad corazón también. Volvemos en breve. Rompemos la dieta en la noche de hoy. Un escenario perfecto, un escenario encargado de cuidar cada detalle a cargo de la gran profesional de Yeriver Decoraciones y Eventos. Somos organización, asesoría, montaje y animación de eventos para tus eventos especiales. Sin fronteras, a la hora de adquirir un evento especial, Yeriver Decoraciones y Eventos en el Cibao. Allá llamaremos. Excelente. Pero claro. Ya pagamos. La Sirenita ya. Dos horas más. La Sirenita ya forma parte del staff de Noches con Pati. Gracias por acompañarnos. Gracias, mi amor. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Gracias por estar pendiente de este magnífico espacio. Muchísimas gracias, Eddie Manuel. Un placer. Por un acompañarnos. Un abrazo monumental a toda la gente del Cibao, de Santiago, que tanto le queremos. El Cibao es el Cibao. Noches con Pati es Noches con Pati. ¡Sí, señor! La musiquita, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísimas Pati. Muchísimas gracias por acompañarnos. En la próxima entrega les esperamos del toque de queda, la nueva era, el nuevo estilo de hacer televisión en el Cibao y en el país. Noches con Pati. Cerramos con broche de oro, con el verdadero merengue, la verdadera música de Sin Fronteras. ¡Chao, chao!